Este es el momento en el que, sin explicación alguna, más de 20 hombres armados del Escuadrón Antidisturbios obligan a una joven estudiante de primer semestre de Derecho a abordar un auto desconocido. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya dentro del auto misterioso, la joven grita y un conductor y su esposa, que presenciaron la extraña captura, decidieron seguirlos. Tranquila, tranquila, que yo voy detrás tuyo, tranquila. La cogieron y se la llevaron en un carro particular. Entonces, como, ¿qué es eso? O sea, no hay ningún procedimiento como tal, no se sigue ningún proceso establecido por la ley ni nada. Los captores no contaban con el video que comenzaron a grabar los testigos y que, al verse rodeados por los civiles, no tuvieron otro camino que liberarla. Este es el lugar exacto en donde fue raptada la joven estudiante. 2 kilómetros después, hacia el norte, fue abandonada por la policía que la raptó, gracias a la presión de los buenos samaritanos. La policía tuvo que salir a explicar los hechos, y la explicación fue que los policías se asustaron por el asedio de los civiles. Debido a tanto cuestionamiento, el policía de la calle se está viendo temeroso, se ve restringido. Se lo digo como comandante y como policía. No, es que la comunidad empezó a gritar, es que me... esto. Y el policía se siente temeroso ante ese cuestionamiento. Pero los estudiantes, como no es el primer caso que se registra, dicen que los que están más asustados son ellos. No fue un procedimiento judicial claro, ni según los protocolos. Estaba en contra de su voluntad, entonces sin duda fue un secuestro, no estaba en una patrulla. Ante tantas anomalías en el caso, la policía reconoció que hubo fallas en el procedimiento y aseguran que ahora investigarán mejor los hechos. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.